La Policía Metropolitana de Santa Marta, en desarrollo de los planes preventivos, disuasivos y de control, y en aplicación a los cuadrantes dinámicos, logramos un importante resultado donde tres personas, dos femeninas y un hombre, hurtaron mediante la modalidad de engaño en un centro comercial a un reconocido almacén de venta de celulares. Mientras las dos femeninas distraían a la empleada, a la vendedora, el sujeto, aprovechando la oportunidad y mediante el descuido, sustrae desde la caja del negocio una suma aproximada a los 5 millones de pesos. Cuando la administradora del lugar se percata de lo ocurrido, rápidamente da aviso a la seguridad privada y esta a la Policía Nacional, y mediante la oportuna reacción se logra la ubicación de estas tres personas, a quienes al practicarle un registro al sujeto se le encuentra en su bolsillo la suma de 4.700.000 pesos producto del hurto perpetrado. Estamos verificando los antecedentes de estas dos mujeres y de este sujeto, los cuales presentan múltiples anotaciones y registros por hurto, hurto calificado, agravado y estafa. Continuamos con la investigación, se han sido dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estamos recomendando a los propietarios de almacenes a extremar las medidas de seguridad, a tener especial cuidado cuando ingresan personas sospechosas y a aplicar algunos métodos, especialmente de utilizar cerraduras en las vitrinas, de tener el dinero en un lugar con mucha más custodia y de evitar descuidar los objetos de valor que se venden en estos almacenes con el fin de que no se perpetren esta clase de ilícitos. Es un honor ser policía.